delegación número 27 que hemos venido a la presidencia de la República durante la administración del señor Martinelli. Es la primera vez que vinimos el año 2012, reiterándole nuestras peticiones que son conocidas y son públicas, con el problema de los medicamentos, la cita, no hay tratamiento justo ni equitativo para las víctimas de ninguna edad. Sobre todo lo que ahí existe, un poco importa, la doctora administración de la Caja de Salud Social, pues encabezada por San Lloren de Sousa. El ministro de Salud no hace valer realmente su posición como regente de la salud, y la Junta Directiva de la Caja de Salud Social tampoco hace valer lo que establece la ley 13 de marzo en el 2010, en todo su articulado. Por lo tanto, nos preocupa grandemente que aquí pues no hay internet sobre la problemática existente. Sigue la gente padeciendo, sigue la gente muriendo, sigue el viacrucis, sigue el peregrinar, y al final pues las víctimas tienen que seguir siendo víctima y tratar de resolver los problemas. Entonces, en esta ocasión he venido a la presidencia de la República con una logística de gente, se ha encadenado un ataúd, que significa precisamente que si no hay respuesta pronta, pues la gente va a fallecer. Además de esto, ¿qué nos da como opinión el compa de Sabi con esto del ministro de Seguridad y toda la crisis institucional que dicen que hay dentro del aparato institucional del Estado? Mira, aquí más que crisis, aquí hay un poco de importa. Aquí lo que hay es una rebusca, colocar a los amigos en los puestos clave. El ministro de Seguridad, como Gustavo Pérez, como señores, como el propio ministro de la presidencia, deben poner su puesto a disposición y alejarse realmente de la política de Estado, porque al final han colapsado realmente, el propio presidente ha colapsado con un sistema de gabinete. Yo creo que aquí la población panameña se ha visto más sumergida, más olvidada, más golpeada frente a los problemas reales, sobre todo el alto costo de vida. El alto costo de vida afecta directamente a los afectados y a los familiares de Yetinay Licol en materia de salud, en materia educativa, en materia social. Son elementos pues que se anexan precisamente a los problemas que ya hemos venido viviendo. Entonces, frente a este problema, nosotros consideramos oportuno que en 65 meses pues las autoridades o el gobierno que esté debe dar respuesta a la víctima, tanto a los menores de edad como a las personas adultas, pero que a la fecha no se ha dado. Inclusive, lo reitero, hay instituciones en registro público, hay instituciones en el Ministerio de Economía y Finanzas, nuestra institución no se ha resuelto, y al final pues esperemos ver a esta gente nuevamente tocando la puerta de los afectados para en esta ocasión pues devolverles con la misma moneda que en estos momentos han dado, el poco importa y el poco interés sobre la problemática existente de los afectados a nivel nacional.